Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con el Heavy Truck Simulator y vamos a hacer lo que es el segundo recorrido que llevamos con esta carga. Pues estaba mirando que aquí dice vehículo longo, comprimento de 22.40 metros, algo así, o complemento creo. Bueno, vamos a irnos ya no perdamos el tiempo mirando lo que es, apreciando el camión. Allí sí nos ayudó, pues descansamos un poco. Y hoy sí vamos a descubrir esa ciudad, ya que nunca he ido allí de verdad. Entonces vamos a ir a esa ciudad, vamos a ir a descubrir, vamos a ir a ver qué tal está eso. A ver si está bastante bien o qué. Es una carga de 8000. Espero que aquí para allá no lleguemos, aunque son tantas cuestas que eso es lo que hace que nos tardemos más en avanzar. Ahorita sí vamos en una velocidad considerable, ya vamos en la décima. Y aquí sí ya podemos ir buscando por dónde pasar. Modo de salir un poco rápido con lo que viene a ser el viaje. Vamos a ver aquí hacia dónde marca el GPS, nos marca recto creo. Sí, ahí nos marca lo que es el recto. Ya hemos dejado el escaneo metiendo acá. Vamos a ver a qué distancia estábamos de allí. Creo que puede ser que sea lo que es un viaje bastante largo. Vamos a tirar acá, creo que cabemos. Sí, cabemos bien. Ya vamos llegando al próximo peaje también. Llegamos a 86 kilómetros por hora, eso ya es bueno porque llegamos a lo que es una buena velocidad para seguir avanzando. Bueno, nos sacamos mucho. Vamos a ver si logramos pasar a esta velocidad. Vamos a ver qué tan buena puntería tenemos. Bueno, si hemos logrado pasar. Me fijé a cuánto pasamos. Yo voy a estar revisando lo que es el video para ver a cuánto fue que pasamos. Porque en realidad no noté. No alcancé a ver a qué velocidad he pasado. Espero de que ya estemos por lo menos a unos 20 minutos de llegar al destino, porque si estas rutas en este heavy pues son demasiado largas por momentos. Son muy pero muy largas. Rápido alcanzamos la velocidad, la novena. Lástima que en estos camiones pues no podamos ver ni qué tipo de motor ni qué tipo de caja llevamos. Eso de verdad es una verdadera lástima. Que no alcancemos a ver eso. Por acá están las paredes donde hacen sus frigoríficos estos de Heavy. Vamos a ver si no alcanzamos a dar vuelta. Que no es la idea que demos vuelta, la idea es que avancemos rápido. Siento que esta carga casi no le pesa a este camión porque siento que va bastante rápido. En comparación como venía con el de remolque, hacíamos bastante rápido. Vamos a frenar un tantito porque si no ahí sí nos acostamos. Pendiente de los espejos que no vaya a salir eso. Vamos a poner freno de motor por si las dudas también se necesita, por si por ahí se nos ocurre que se va levantando la parte trasera, pues el freno de motor y otro pues creo que alcanzamos a detenernos. Límite de velocidad 40, bueno, en el caso 40 vamos a cuánto, 98. Vamos al doble de velocidad que nos está pidiendo. Lo importante es que avancemos rápido en esto para llegar lo más antes posible. Más y que si son unas. Y vamos a dar vuelta. Y vamos a dar vuelta. En allí pasamos bien. En allí pasamos recto. Si vamos a dar vuelta, ¿cuánto vamos? A 100 apenas, si este ya quiere acostarse. Y
Más que si son unas bajadas como me las dijeron, pues entonces nos va a costar bajar, entonces tenemos que apurarnos. Y si ya perdimos un poquito la velocidad que traíamos. Vamos a poner el intermitente este, a ver si nos da permiso. Ya no hay que se pegue si quiere. Ya volvimos a la carretera de uno. Hemos quedado mejor en autopista. Vamos a ver, ojalá que no se divida, que me viene mal acá. Viene muy, pero muy mal. Ah, bueno, es que la carretera de uno solamente es la de nosotros, así que no hay ningún problema. Acá nos vamos y aquí vamos bien. Aquí vamos en sentido contrario, pero vamos bien. Vamos a ir metiendo acá. Vamos a meter unos. Y vamos a ver si alcanzamos a pasar junto con el carril. Y listo, la carga de mapa ha comenzado. Vamos a esperar que termine de cargar este mapa. Hoy siento que vamos bastante rápido, pues vamos avanzando bastante bien. Aunque vamos haciendo solo desorden por ahí con el tráfico, pero vamos avanzando muy bien. Vamos a ver acá. Ya es la siguiente ciudad. Vamos a esperar que se ponga lo que es el GPS. Ya se puso el GPS. Inicio de. Bueno, no alcancé a leerlo. Vamos a ver esto que dijeron que eran unas bajadas bastante, bastante buenas, así que vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tal están estas. Vamos a ver qué tal nos van en esas bajadas. O a ver si es una simple ciudad, porque en realidad primera vez que voy hacia allí, pues nunca había ido a ese lugar. Esa es la primera vez que vamos a ir y vamos a ver qué tal está la carretera. Y llevamos lo que son autos. Llevamos lo que son autos para allá. Son las 4, casi ha sido un viaje de un día completo, se puede decir, porque casi esa hora es que estaba cargando. Ya llevamos 12 horas manejando. Ya es bastante el tiempo que llevamos ya acá en carretera. Vamos a ver acá. Y sí que hay unas bajaditas pequeñitas. Vamos a activar esto. La verdad que no sirve de mucho. Ese nos sirve de bastante, cuando más que todo cuando agarramos una gran velocidad, el freno y él pues nos salen ayudando bastante. Por eso es bueno llevarlo activado el freno de motor siempre. A ver cuando le ponen lo que es también la velocidad crucero. Ir acá, tal vez no damos vuelta en este túnel, es que lo vamos a agarrar de otro lado. Bueno, pero hemos logrado pasar bien. Sé que por ahí pues íbamos a tener algún inconveniente y creo que acá ya había venido. Creo que vine en un viaje que hice en directo, pero no me recuerdo con cuál camión. Y acá creo que nosotros vamos a agarrar lo que son unas subidas, creo que es lo que vamos a agarrar. También llevo ya. Voy a darle a encerrar fuego. Porque no voy a decir que así como voy manejando, voy a terminar dando vuelta y me va a tocar volver hasta la última caseta donde fue la carga de mapa. ¿Cómo le dice el pobre? No, pobre carga del camión. Lastimosamente, que acá también vamos a agarrar en subida. Creo que no va a ser bajada. Hubiera sido bien hermoso, pues también bajar sí, ya más o menos creo que sí venía estas carreteras. Y la verdad, pues no están tan malas estas carreteras, tienen unas curvas bastante, bastante buenas. A ver si me termino dando vuelta acá.
chocamos a llegar con un cerrojazo otra vez. Vamos a ver si logramos tomar una captura acá antes que se nos vaya a poner lo que es el sol, antes que se vaya a ocultar. Vamos a ver acá, creo que queda bien una captura, vamos a ver. Bueno, y sí, sigamos. Sigamos ya. Ya tomamos lo que son las capturas. Y acá sigamos para arriba de regreso. Pero yo me recuerdo que son más curvas todavía, que hay más curvas así. Yo me recuerdo que sí. Pero no estoy completamente bien seguro, pero sí me recuerdo que hay más curvas. Bueno, vamos a encender las rocas ya. Porque si no, pues ya. Y después se nos olvida. Es que acá sí es bien necesario que las encendamos en los otros juegos, porque la noche y el día como que no estuvieran muy detallados. Entonces, por ahí pues como que no. Después te venés a acordar de que tenés que, como te digo, tenés que encenderlas. Bueno, ahí eso que estaba ahí era para la mina. Creo que vamos a ir a hacer un viaje también a la mina. La verdad, Heavy tiene algunas carreteras muy, pero muy interesantes. Y una de esas es esa mina que está hacia abajo. Vamos a ver si hallamos un viaje por esa mina. Si la hallamos, pues vamos a hacer ese viaje. Es una carretera bastante como que complicada. Y la verdad, esa ruta sí ya la he hecho, me gustó mucho. Ese lo he hecho así, no solamente jugando, no me he subido lo que es el video, porque ese es esos viajes lo he hecho para ganar un poquito de dinero, para lograr tener los camiones y subir un poco de nivel, ya que son unos viajes bien, pero bien lejos. Creo que le pasamos llevando la nariz un poquito, pero no estoy seguro que se la haya llevado. Aquí sí creo que ya estamos cerca del destino hacia donde vamos. Se mira muy, pero muy hermosa la luna. O sea, vamos a ver si no voy el camión. Bueno, ya son las 7 de la noche y ya llevamos más de 12 horas manejando. Ya es un muy, pero muy largo tiempo el que vamos manejando. Tal vez ahora le subo lo que es el público de transporte también. Vamos a quitar porque si me va a apagar la pantalla, me toca quitar el acelerador para volver a apretar la pantalla. Y entonces por ahí tiende como que se me quiere apagar, entonces mejor se lo vamos a quitar, que aquí no es bueno que vayamos perdiendo lo que es impulso. El problema es que esta carga que nosotros llevamos es bien larga. Ese es el detalle que tiene. Miren cómo se cubre la nube entre las la luna entre las nubes. Ese detalle nunca me había fijado. Casi no suelo manejar de noche. Hasta ahorita, pues, que hemos estado haciendo lo que son viajes largos, hemos estado manejando de noche. Entonces se mira como que bastante realista eso. Bueno, ya hemos llegado acá. Vamos a ver hacia dónde vamos a cruzar. GPS por ahí medio me sale perdiendo siempre. Vamos a cruzar hacia acá. Y vamos a ver si tenemos algún viaje para la mina. Quizá lo vamos a grabar. Esa carretera de la mina, pues me gusta mucho. Vamos hacia allá.
Y aquí sí que ya vamos llegando ya al punto de descarga. Vamos a ver hacia dónde. Es hacia acá. Veníamos para AGK Logísticas. Bueno, acá sí hemos llegado al lugar de descarga. Vamos a ver cómo aparcamos con este. Este es un poquito más fácil, te deja solamente que medio metas acá la nariz y le das en desconectar y ya. Ya vamos a ver. Mira, pues. Ya casi vamos llegando al nivel 10. Ya casi me alcanza para comprar lo que es mi Scania. Que quiero verlo, ver qué tal se mira. Vamos a hacer un skin bastante bonito a él. Quiero manejarlo acá, a ver si acá no me sale tan bravo como me sale en el Eurotruck Simulator 2. Y vamos a ver, acá estamos ya. Está bastante hermoso mi camioncito, ¿no creen? Bueno, amigos, esto sería todo. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos. Próximo video, hasta pronto.